¿Cómo se ha revelado o se está revelando Dios en tu vida? ¿Has escuchado su voz? ¿Sabes? Dios se revela de muchas formas y siempre lo hace de la mejor manera para que puedas acceder a Él. Como padre amante, lo que más desea en este mundo es vivir aquí contigo, darte vida eterna y que vivas para siempre con Él. Analicemos juntos tres ejemplos de revelación, usando tres montañas diferentes: el Sinaí, el Horeb y el Calvario. El primero se encuentra en Éxodo 19, 16 al 20, en la cima de Sinaí. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Yahvé sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Dios estaba en el espectáculo de nubes, truenos, relámpagos, terremoto y una voz tronante. Como ya vimos en un capítulo anterior, Dios se revela a una multitud descontrolada y desordenada de esclavos. Durante su cautiverio, su comportamiento ha sido dictado por la violencia y el despliegue de poder. Son personas que solamente entienden el lenguaje de las órdenes y el miedo. Dios quería revelarse a estos esclavos, deseaba relacionarse con ellos, pero ¿cómo hacerlo? El Señor empleó el lenguaje que ellos mejor entendían, el único al que prestarían atención. A partir de ahí, fue revelando su carácter de amor a través de toda la historia de ese pueblo, poco a poco, según le iban dejando, hasta que al fin se reveló completamente en Cristo. Pero después de mostrarse en el Sinaí, unos 500 años más tarde, en el monte Carmelo, Elías, un profeta de Dios, desafió al pueblo de Israel en su adoración idólatra y convocó una confrontación de poderes entre Dios y Baal. Era una confrontación que situaba a ambas partes en un mismo plano. Baal era el dios de la lluvia y de la fertilidad, el dios de las grandes fuerzas telúricas, tales como la tormenta, el trueno, el rayo y el viento. Al lanzar su desafío, Elías quería demostrar que Yahvé era un dios más fuerte que Baal, pero no un dios diferente. El mismo Elías estaba imbuido por su cultura. Pero de todos modos, Dios honró su petición y manifestó su poder. Los 400 profetas de Baal fueron ridiculizados y después asesinados. Entonces la malvada reina Jezabel se enteró y le amenazó de muerte. Y el antes valiente Elías, en lugar de preguntarle a Dios qué debía hacer, decide huir. Cansado, asustado y con hambre, llega a desear la muerte, pero Dios lo cuidó enviándole recursos para sobrevivir. Seguidamente viajó muchos kilómetros hasta las montañas de Horeb, donde estaba el Sinaí, buscando a Dios. Él sabía que hacía más de 500 años atrás Dios se había manifestado ahí con truenos, relámpagos, terremoto y una voz tronante. Tal vez Elías quería encontrar al Dios poderoso, fuerte, milagroso, pero sin embargo, recibió una lección mucho más valiosa. En Primera de Reyes 19:11 dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Como en el caso de Moisés, Dios le pide a Elías que se coloque delante de él, como en una conversación de amigos que se ven cara a cara. Entonces, un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. Después del viento hubo un terremoto. Pasado el terremoto, hubo un fuego. Elías busca a Dios y él está dispuesto a revelarse según la capacidad del profeta. Y para ello, hace primero que desfile ante Elías todo lo que en realidad él no es. Todas las proyecciones que hacen que se le confunda con Baal, el viento huracanado, el terremoto y el fuego.
Por eso el escritor bíblico inspirado por Dios dice, Dios no estaba en ninguna de estas manifestaciones. Habían pasado unos 500 años desde el espectáculo de nubes, truenos, relámpagos, terremoto y una voz tronante. Dios se había revelado muchas veces desde entonces, pero algunos seguían pensando que Dios está solamente en las manifestaciones de poder. Él tenía que mostrarles que debían madurar y pasar de una espiritualidad del espectáculo a una espiritualidad profunda. Y lo hace a través de una nueva y sorprendente revelación. ¿Dónde estaba Dios? El versículo 13 dice, y después del fuego hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Elías quiso demostrar que Yahvé era un Dios más fuerte que Baal, pero Dios le reveló que Él no es un Dios más fuerte que Baal, es un Dios diferente, que no está en el mismo plano que los demás dioses. Yahvé no era una versión más poderosa de Baal o de Quemos o de Astarte. Él era y es único. No es un Dios violento, es un Dios cercano y amante. Por eso Dios estaba en el suave susurro, porque cuando estamos cerca, ya no hablamos fuerte, hablamos muy suave, casi susurrando. Como cuando alguien le dice un secreto a un amigo y se lo susurra. Ya no se trata de un espectáculo para impresionar o para llamar la atención. Ahora hablamos de una relación cercana, íntima, profunda, de menos espectáculo y de más confianza, de menos milagros y de más acercamiento, de menos espectáculo exterior y de más vivencia interior. Yahvé se revela como un Dios diferente, que tenía un pueblo diferente, en aquel momento hace referencia a unas 7.000 personas, y que necesita un profeta diferente. Esta era la lección que Elías tenía que aprender. Dios se revela de forma progresiva, conforme el ser humano está preparado para entenderle. Elías ya no necesitaba al Dios de los truenos. Él podía acceder ya al Dios del susurro, al Dios cercano, íntimo, al Dios que no necesita despliegues de poder para mostrarse. De hecho, aproximadamente unos 800 años más tarde, en el Monte Calvario, alguien más que un profeta revelaría ese Dios diferente y supremo, el mismo Jesucristo. Las demás religiones presentaban dioses enfadados con la humanidad y para aplacar esa ira, los seres humanos tenían que practicar rituales, entregar ofrendas y hacer sacrificios. Por desgracia, el judaísmo cayó en la misma trampa. Presentaban a Yahvé simplemente como una versión judía mejorada de aquellos dioses. Pero en ese contexto, Jesús revela un Dios diferente. Aunque el ser humano afectado por el pecado tiene una imagen trastornada y mezquina sobre Dios y está enfadado con Dios, Jesús presenta a Dios como el mejor padre que existe, que hace todo lo posible para mostrar al ser humano amor incondicional, perdón y restauración. Para conseguir su objetivo, decide compartir la condición del ser humano y Dios se hace hombre y vive en medio de la humanidad. A través de Jesús, la humanidad recibe acceso, comunión y plenitud con Dios. Una imagen radicalmente diferente de las demás imágenes que existían en aquel entonces. Una imagen que ponía en peligro todos los sistemas religiosos que existían entonces. Una imagen que ponía en peligro incluso la imagen que los judíos tenían sobre Yahvé. En su compromiso por revelar quién era verdaderamente Dios, Jesús asume cualquier riesgo. Está dispuesto a pagar el precio de la muerte para demostrar que no hay nada que pueda impedir a Dios recuperar y restaurar a sus hijos pródigos. A Jesús le mueve el amor y la verdad. Él vino para dar testimonio de la verdad, como dice Juan 18:37, y lo hizo hasta el final, entregando su propia vida. En el Monte Calvario, Dios no estaba ni en un espectáculo de nubes, ni en truenos, ni en relámpagos, ni en terremotos, ni en siquiera una voz tronante. Estaba colgado,
en una cruz, con los brazos abiertos, expresando con un susurro suave: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mientras agonizaba al lado del ladrón arrepentido, le susurró: Estarás conmigo en el paraíso. Despidió a sus seguidores dejándoles un legado: He aquí vuestros hermanos, he aquí vuestras madres. Ahora sois una familia diferente, una familia que supera las barreras biológicas y que incluye a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amaros los unos a los otros como yo os he amado. Dios estaba en un susurro que decía: Todo está cumplido. Ya no hay nada que impida que disfrutéis del amor perdonador, restaurador de vuestro Padre celestial. Así que, ya sabes, si necesitas ser perdonado, si necesitas la seguridad de estar con Él por la eternidad, si necesitas una familia, todo eso está ya a tu disposición. Aquellos susurros se escuchan todavía hoy día y se seguirán escuchando hasta que todo ser humano haya podido decidir si quiere escuchar la voz de Dios. ¿La oyes? ¿Oyes su voz? Entonces, no endurezcas tus oídos y responde al llamado.